El Brasil se caracterizó siempre por ser el país más desigual del continente más desigual. Entonces, el tema central del PT siempre fue prioridad de lo social. Aunque no por la vía que se proponía, fue lo que es esencial y tuvo continuidad en el gobierno. Lo que más el PT ha promovido es la disminución de la desigualdad, de la miseria, de la pobreza en la exclusión social de la sociedad brasileña. Ese elemento de victoria que le permite tener una base de apoyo popular muy, muy fuerte. Elementos que el PT no ha transformado. Primero, la hegemonía del capital financiero, un capital especulativo básicamente, ¿no? Segundo lugar, el rol del agronegocio, que sigue siendo determinante y difícilmente reversible. Tercer lugar, la democratización de los medios de comunicación, que sigue en manos de monopolios privados, que son temas que quedaron justamente pendientes para el próximo gobierno del PT. El mayor objetivo de Dilma es retomar un ciclo expansivo de la economía, lo cual significa bajar las tasas de interés, quebrar la hegemonía del capital financiero. Durante su primer mandato, la economía apenas se estuvo a nivel de crecimiento vegetativo de la población. Aún así, las políticas sociales se expandieron, pero hay un límite para eso. Por lo tanto, está ahora en un proceso de reajuste de la política económica para intentar retomar un ciclo expansivo. Lo grave de esa situación es que por primera vez se elige un presidente de Brasil con el grueso, la gran mayoría de capital, de gran capital de los investidores en contra del gobierno. Entonces está buscando forma de hacer un nuevo pacto político, porque hay un modelo que tuvo éxito, distribución de renta, pero el gran empresariado no está en favor de eso, ¿no? Entonces es un tira y afloja difícil para poder canalizar recursos para la inversión productiva. Desde la primera victoria de Lula, el PT tiene algo como 30 y poco de por ciento de votación. Lo que ha posibilitado la victoria y la mayoría política es la alianza con sectores de centro que tiene su contrapartida, mas a la vez apoya lo que es esencial en el gobierno, prioridad de lo social, política externa, en que la prioridad es la integración regional y no tratado de libre comercio con Estados Unidos, y en tercer lugar, resgate el activo del Estado como inductor de crecimiento económico y garante de derechos sociales. Entonces es una política que permite mayoría en la medida en que son sectores que no son de izquierda, pero aceptan eso con contrapartida, ¿no? Bueno, básicamente a través de un modelo que alía desarrollo económico con distribución de renta. Lo que más ha hecho el PT fue ensanchar el mercado interno de consumo popular, que ha transformado la fisionomía social del país, tanto en las grandes ciudades como sobre todo en el nordeste de Brasil. Eso fue el gran elemento de modernización, democratización social, digamos, que ha llevado adelante el PT. Además del trabajo de integración regional, que está a Mercosur, está a UNASUR y está a CELAC, por lo tanto, por primera vez hay una instancia de integración regional sin Estados Unidos, el paso más importante, el último, fueron los acuerdos de los BRICS, reunión en Brasil en julio del año pasado, que decidió la construcción de un banco de desarrollo económico alternativo al Banco Mundial y un fondo de reservas de apoyo a países en dificultades sin la contrapartida del Fondo Monetario Internacional. Creo que es la nueva instancia importante de la geopolítica brasileña. No, creo que lo que está pendiente, no existía todavía, es un modelo de desarrollo regional, digamos. Cada uno tiene lo suyo, pero es difícil resistir a la recesión internacional sin una acción colectiva. Ahora el Mercosur se ha ensanchado, sin incorporación de Venezuela, Bolivia, Ecuador, y con cierto grado de homogeneidad que UNASUR no tiene, porque UNASUR tiene países que están tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, lo más importante sería la construcción de un modelo económico social de desarrollo que incorporara ese conjunto de 6 países progresistas de América Latina.
ninguno de los partidos de los países progresistas sean, hayan existido antes, Frente Amplio, PT o Peronismo, o los nuevos creados, Partidos Sociales Unificados de Venezuela, MAS de Bolivia o Alianza País de Ecuador, no han logrado definir su rol. Los gobiernos tienen un monopolio para que ande la dirección política, de la conducción de los procesos. ¿Cuál es el lugar? Teóricamente se sabe. Son gobiernos de alianza y sus partidos representarían la izquierda. Pero en la práctica no tienen, no están jugando un papel importante. Pasa lo mismo con el PT. Lo esencial termina siendo el gobierno y no el PT. Bueno, es una referencia fundamental, sea en la conducción estratégica de los procesos, sea en apoyo, sobre todo en esos intentos de redefinición de un pacto político con los partidos de centro, el PMDB en particular, y con el empresariado, ¿no? Entonces, y claro, Lula es el candidato para 2018, entonces también es como embrión una perspectiva de gobierno en algunos años más. Bueno, se heredó una situación en que el campo está en gran parte ocupado por transgénicos, por soja de exportación, y es difícil retroceder en eso. Digamos, es un mercado chino que se aumenta cada vez más, es una demanda que ningún país que aceptó esa dinámica logró retroceder. Lo que hay es una lentitud comparado con eso del proceso de creación de una economía familiar, de la autosuficiencia alimenticia, porque son las pequeñas y medianas empresas las que generan alimentos para el mercado interno, que generan empleos. Entonces, ese ritmo que es un ritmo que hasta ahora ha sido lento respecto a la dinámica de la soja, de su exportación. Bueno, es una crisis, digamos, que una visión keynesiana o neo-keynesiana, ¿no? Que la política de austeridad es una política que reproduce la recesión, la exclusión social, y que es una dinámica de distribución de renta. Como dice Lula, los pobres son solución, no son problema. La distribución de renta genera una dinámica virtuosa de la economía, que no es lo que pasa con Europa, por ejemplo. Bueno, no está definida todavía, ¿no? La idea es retomar un modelo de desarrollo económico con distribución de renta, pero como yo mencioné antes, hay un impasse, porque el gran empresariado está interesado mucho más en soja, en especulación financiera, producción de coches y eventualmente paraísos fiscales, digamos, no son la inversión de capitales que es compatible con el modelo. Entonces hay todavía una forma como se logrará Dilma redefinir esa relación con una parte, con el empresariado, para que fomente este modelo. Bueno, hubo retrocesos y derrotas importantes en Europa. A lo mejor la más importante fue que una recesión de ese tamaño no tenía una respuesta desde la izquierda. Al contrario, se fortalecían más partidos de extrema derecha o se debilitaba la izquierda simplemente, ¿no? Yo creo que el paso de los indignados, por ejemplo, que era una protesta de resistencia a Syriza y a Podemos, es el paso de la resistencia a disputa de hegemonía, ¿no? Que de alguna manera el camino que tuvo América Latina de los 90 hacia su camino posterior. Claro que con las complejidades de Europa, como la Unión Europea, el euro, etc. Pero se ve como un paso superior, digamos, sobre todo después que la socialdemocracia se sumó a modelos neoliberales y hubo un vacío de alternativas en el plano partidario, ¿no? Bueno, es una categoría utilizada para descalificar a los grandes líderes populares latinoamericanos, sea los más de generaciones anteriores como Perón y como Vargas, sea los más recientes como Chávez, como Lula, ¿no? Simplemente por la raíz popular. Populismo habría si no hubiera sustentabilidad, si fuera una política aventurera en el sentido de distribución de rentas, sin que se generaran bienes, sin que hubiera una dinámica de crecimiento de la economía. De alguna manera se puede decir que las políticas neoliberales sí son populistas, prometen que la estabilidad monetaria generará distribución de renta.
y no pasa, no pasó, simplemente se controló la inflación. De inicio hubo conquistas, no se perdía más cosas que la inflación, pero no se pasó de eso, ¿no? Esa sí que fue una promesa de alguna manera no sustentable, que podía ser tildada de populista. Yo creo que están descalificando todo lo que sea popular como si fuera populismo, ¿no? Está claro que los caminos de hasta ahora son caminos que llevaron a impases, ¿no? Lo que pasó con Grecia desde entonces no es ningún aliento para que se siga por ese camino. Si se fuera a usar populismo, podría ser lo que se ha dicho, ¿no? Cortar y cortar y cortar, como si eso fuera un camino de retomada del crecimiento, ¿no? La austeridad no llevó a eso. Entonces, yo creo que el camino de ellos es el camino democrático, que va en la dirección, como se ve por el propio programa que presentó Podemos, de un neo-keynesianismo, digamos, distribución de renta, como mecanismo de dinamizar la economía. Yo creo que la cara que asumió el capitalismo es el neoliberalismo, ¿no? Es el modelo hegemónico en la fase histórica actual. Y esa es la línea divisoria, ¿no? Digamos, es de derecha el que está por un modelo neoliberal, y de izquierda moderado, ¿no? Digamos, hay partidos en América Latina que se plantean ser antineoliberales y anticapitalistas, ¿no? Venezuela, Ecuador, Seno, no, pero otros son antineoliberales, Brasil, por eso son más moderados, pero creo que la línea divisoria sigue muy clara, ¿no? En época de estado de bienestar social se podía no estar muy claro, etcétera. Ahora yo creo que la línea es tajante, ¿no? Es que está, no es que uno quiera que la socialdemocracia esté del otro lado, pero cuando es Zapatero que implementa un modelo de austeridad, se reubica, digamos, y pasando al lado de la austeridad y de la política neoliberal. Yo creo que la línea demarcatoria en el mundo en todo, porque ha sido globalizada por el capitalismo, es el modelo neoliberal. Bueno, creo que hay un interés, no solo en Europa, sino en África y en Asia, de cómo países de América Latina que estaban en la trampa del Fondo Monetario, con recesión, con neoliberalismo, han logrado dar un salto, que parecía un camino del cual no había vuelta, por el grado de endeudamiento, por la destrucción de los movimientos sociales. Entonces hay un interés, y Brasil es uno de los casos, ¿no? De que hay, no solo se ha salido del mecanismo de la deuda, como ha retomado el crecimiento económico con distribución de renta. Yo digo en otro libro que hay un enigma Lula, ¿no? Que no, el que no lo descifra es devorado. Creo que la derecha no creyó que iba a pasar, y también la otra izquierda creo que hay una traición que le llevaría a asimilarse al neoliberalismo. Entonces intenta descifrar qué es lo que es eso, sobre todo porque fueron gobiernos muy pragmáticos, sin una reflexión estratégica. Lula, con su capacidad de negociación, avanzó donde había lugares de menor resistencia. Pero hay que ver, como yo planteé a los autores que escribieron, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho y qué es lo que habría que hacer a futuro. Entonces son como 20 artículos, algunos muy críticos, como política de medios de comunicación, política agraria, por ejemplo, una entrevista larga de Lula intentando hacer un balance en esa perspectiva. Fue publicado en Brasil, por ella en Ecuador, por Traficante de Sueños en España. La edición brasileña la pusimos en acceso abierto. En 6 meses se han hecho 1 millón de downloads. Significa el potencial democratizador que hay en eso, ¿no? En portugués, 150.000 en Estados Unidos, 5.000 en China, etc. Entonces es un interés, ¿no? El libro simplemente toca un tema de interés, y el acceso abierto, que es un gol fundamental que tenemos nosotros, conocimiento como patrimonio público, permite que la gente tenga acceso más allá de la posibilidad o no de la compra del libro, ¿no? Creo que el hacer lo mismo en español va a permitir una difusión también muy, muy grande.